Por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Bienvenidos a esta celebración. Nos acompaña hoy nuestro diácono don Gustavo Álvarez, Franco Álvarez. Y la Iglesia nos tiene hoy como memoria a los santos Metodio y Cirilo. Son santos por allá del siglo IX, por allá de 1800, no, perdón, del año 800, 815, 800. En esos años tuvieron una gran influencia en la Iglesia porque fueron dos grandes misioneros, eran hermanos, se llevaban diferencia de unos 12 años. Primero nació Metodio y luego nació Cirilo. Y eran hijos de una familia de militares, pero también de una familia de grandes educadores e intelectuales. Entonces ellos fueron educados en la alta intelectualidad en aquella época, en la fe cristiana, y desde jovencitos se caracterizaron por anunciar a Jesucristo en la catequesis, en la enseñanza, de mil maneras. Y luego ellos optaron, porque eran grandes conocedores de las lenguas de aquella región, y llegaron a lo que es actualmente Checoslovaquia y los países del oriente de Europa hacia el norte oriente, a evangelizar. Y se inventaron un método muy bueno para evangelizar, que era muy novedoso en esa época, y fue traducir la liturgia de la Iglesia a la lengua eslava. Y luego, cuando regresaron, el Papa Adriano II reconoció esa labor misionera de estos dos hermanos, Metodio y Cirilo, reconoció y oficialmente asumió ese texto litúrgico y luego la traducción de la Sagrada Escritura, y ordenó sacerdote a Metodio para después enviarlo como misionero
a esas zonas. Posteriormente, Cirilo entró a un monasterio, allí murió en el monasterio, y Metodio fue consagrado también obispo. El Papa Juan Pablo II los puso como patronos de Europa junto con San Benito. Vamos a orarle pues a estos dos santos para que sigan ayudándonos a fortalecer nuestra acción misionera en la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Vivamos la experiencia del amor de Dios. Él es misericordia y perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios nuestro Padre tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concédenos acoger de corazón las enseñanzas de tu doctrina y haznos un pueblo unánime en la fe verdadera y en el testimonio veraz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todo su modo de pensar era siempre perverso, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y pensó de corazón. Y dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues me pesa de haberlos hecho. Pero Noé alcanzó el favor del Señor. El Señor dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. De cada animal puro, tómate siete parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de los pájaros, siete parejas, macho y hembra, para que conserven la especie de la tierra. Dentro de 7 días, haré llover sobre la tierra 40 días con sus noches y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Pasados 7 días, vino el diluvio a la tierra. Palabra de Dios.
El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Dios de la gloria ha tronado en su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como Rey eterno. Palabra dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5,000? ¿Os acordáis? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de entender? Palabra del Señor. Por estas palabras sean perdonados nuestros pecados. Que sea pues el Espíritu del Señor quien nos lleve a comprender su palabra y que esta palabra de verdad penetre en lo más profundo de nuestro ser. En el Evangelio de ayer, Jesús estaba muy triste con los fariseos, con aquellos que de pronto no lograban comprender los signos de Dios. Y hoy Jesús, en continuación del Evangelio de Marcos, está triste también, pero ya es con los discípulos. Qué bueno que pensemos hoy en nuestra propia vida.
miremos cómo cuando Jesús escucha, seguramente él ya estaba escuchando la desconfianza de los discípulos, porque se les había olvidado llevar el pan, quizás para la comida de la noche. Jesús de inmediato les dice, bueno, es muy importante que no se dejen contagiar de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Jesús simplemente les dice eso. Ellos quizás no logran captar de qué estará hablando. Y vuelven ellos sobre el tema del pan. Y cuando Jesús los escucha, los regaña. Y les dice, pero es que ustedes no tienen memoria. ¿No se acuerdan de la multiplicación de los panes? Cuando recogieron 12 cestos y en otra ocasión 7 cestos. ¿Dónde está su cabeza? ¿Dónde está su espíritu? Para comprender los signos de Dios, la providencia de Dios. ¿Qué sucede? Todos nosotros, sin excepción, porque ninguno de nosotros escapa de ello, somos víctima de las ideologías que reinan en la sociedad, así como lo eran ellos en su tiempo. Jesús denuncia a los fariseos y a Herodes, o a los herodianos, y está con esto denunciando dos aspectos importantes de manipulación. El uno es a través de la religión, y miren cómo los fariseos eran gente buena. No podríamos decir que los fariseos eran gente mala, no. Pero ideologizaron la religión y lo que eran unas normas, de pronto unos ritos litúrgicos, unas leyes, ellos las convirtieron como en la totalidad de su vida y se olvidaron de lo más importante que era el prójimo, el otro, la persona del pobre. Para ellos lo más importante pues era Dios, pero Dios lo tenían de una manera tan estricta que olvidaron la verdad sobre Dios. Y Herodes dicen que era un hombre hasta muy bueno y hasta charlatán, pero era un hombre que no tenía criterios porque todo lo pensaba para sí mismo. Él era capaz de conciliar con toda clase de gentes, como hacen los políticos, pero todo como un embudo para sí mismo. Y es por esto que luego lo presenta el Evangelio, lavándose las manos cuando van a condenar a Jesús, yo no tengo culpa, ustedes verán. Se lava las manos muy fácil. Cuando Jesús les dice, cuídense de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes, está diciendo, pongan cuidado, miren con autenticidad la vida y descubran cómo el pecado está haciendo mella en ustedes, está haciendo mella en nosotros. ¿Y de qué manera nos volvemos conciliadores? Encontramos en nuestra sociedad tanta gente que vive orgullosa viviendo en medio del pecado. El orgullo de vivir en el pecado, el orgullo de saber que el aborto es algo normal, o el orgullo de sentir que una vida díscola, una vida en medio del desenfreno, es lo normal de nuestra sociedad y eso se va convirtiendo como en una verdad. Ya sabemos la falsedad, pero se convierte como si fuera verdad. Esa es la consecuencia del pecado. Y miremos cómo muy bellamente nos presenta el libro del Génesis este relato de Noé y el relato del diluvio. Porque el pecado existe en el ser humano desde el principio, que ya escuchábamos en estos días los relatos de Adán y Eva. Y hoy nos presenta el libro del Génesis, este bello símbolo, es un simbolismo muy precioso, el de Noé. Noé está simbolizando la rectitud en medio de una sociedad corrupta por el dinero, de una sociedad corrupta donde la raíz del pecado ha hecho mella en toda la sociedad.
Noé está simbolizando la fe, una actitud de fe en medio de una sociedad que ha abolido a Dios de su vida. Hoy necesitamos muchos Noé. Hoy nuestra sociedad necesita Noé, que se arriesguen a construir una barca para salvar la humanidad. No es que Dios quiera destruir la tierra y destruir la humanidad, no. La manera de escribir, y en aquellos tiempos, es lo que llamamos como una especie de juego literario que se llama antropomorfismo, que quiere decir que nosotros vemos a Dios como nos vemos nosotros mismos. A veces nos sucede, de pronto con alguna frecuencia, que cuando encontramos a alguna persona con un delito muy fuerte, con algo atroz, decimos interiormente que el Señor se lo lleve, que el Señor lo mate, o qué bueno que se acabaran. Asimismo pensaban los discípulos, ustedes recuerdan cuando fueron a predicar y regresaron y le dijeron a Jesús, imagínense que había unos que estaban contra usted, ¿por qué no manda fuego del cielo para que los mate? Los seres humanos somos así. Y ponemos a Dios en esa misma situación. Pero en el fondo lo que el escriturista nos quiere decir es, mirémonos a sí mismos. Y miremos cómo el pecado nos está destruyendo y está destruyendo nuestra naturaleza. Porque si se destruye el ser humano, se destruye la naturaleza. Y el Papa Francisco nos está insistiendo y con la encíclica Laudato Si nos está advirtiendo como la naturaleza la tenemos que cuidar nosotros. Y este bello texto de Noé nos indica la forma como desde aquellos años antes de Jesús ya reflexionaban en el valor de la naturaleza, el valor del ser humano como obra de Dios creador. Y qué bueno decirle hoy al Señor, ayúdanos a despertar. Despiértanos en el corazón, en la mente, para aprender a cuidarnos como seres humanos a partir del amor y por lo tanto el cuidado de nuestra madre naturaleza. Y nos encontramos hoy también con los santos Metodio y Cirilo, que son un ejemplo muy precioso de vida misionera. Y hablamos de vida misionera en el sentido estricto de la palabra. Todos en la iglesia somos misioneros, todos. Y estamos llamados al anuncio del Evangelio y al testimonio donde quiera que nos encontremos. Sin embargo, el Señor va eligiendo a algunos que tienen o tenemos una vocación específica de ir a otros pueblos, de ir a lugares donde de pronto nunca se ha anunciado a Jesucristo. Y eso fue lo que hicieron Metodio y Cirilo. Y es bien interesante cómo ellos dos eran jóvenes, eran laicos, como cualquiera, muchos de ustedes, laicos que se fueron a anunciar a Jesucristo. Y ellos se inventaron métodos. Eso es lo que hace un misionero. Cuando uno llega a un lugar donde no hay prácticamente nada de iglesia, lo que hace es buscar medios, buscar métodos. ¿Cómo les voy a anunciar a Jesucristo a estos hermanos budistas, a estos hermanos hinduistas, a nuestros hermanos islámicos o a nuestros hermanos de otras maneras de ver el mundo y de creer? Entonces el misionero se inventa medios. Uno de estos inventos que hicieron estos dos santos fue traducir la liturgia en la lengua eslava, en la lengua que solamente se aceptaba en aquella época el latín. Eso no se podía. Pero cuando el Papa descubrió este método de estos dos misioneros laicos, los mandó a llamar. Dijo, pero claro, por supuesto que sí. Y aprobó la traducción que ellos habían hecho y la traducción de la Biblia. De allí viene en la iglesia todo un periodo interesante de crecimiento en la acción misionera para llegar a muchos pueblos donde aún no ha llegado el mensaje del Evangelio. En nuestra patria Colombia,
hemos tenido grandes misioneros y entre ellos destacamos a nuestra querida Santa Laura Montoya, con su sentido de solidaridad y de llegar a los más pobres, entre los pobres, en el contexto de su época, los indígenas. Y Monseñor Willis, que desde seminarista soñaba con tener miles y miles de misioneros para enviarlos a otros lugares del mundo, comenzando por nuestra patria, donde aún no hubiese llegado la palabra de Dios. Y con Monseñor Willis, que fundó nuestro seminario en 1927, miren, ya estamos cumpliendo este año 90 años desde la fundación del seminario, tantos otros misioneros, y quiero destacar hoy a Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, asesinado por el ELN en 1989 en Arauca, que dio su vida por la paz de Colombia, y confiamos que pronto sea beatificado por el Papa Francisco como el mártir de la paz en Colombia. Y también Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, que este año es el centenario de su nacimiento, un hombre, un prelado de la Iglesia colombiana, misionero de Yarumal, que entregó su vida por los más pobres, entre los indígenas y las comunidades negras del Pacífico. Qué ejemplos tan bellos, así como Metodio y Cirilo, nos están animando a nosotros para que abramos el corazón y lleguemos a tantos estratos de nuestra sociedad y de otras latitudes del mundo donde aún no ha llegado la palabra de Dios. Que esta gracia nos llegue en esta Santa Eucaristía. Amén. Bendito sea Dios. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, unido al sacrificio de Cristo en la cruz, sea agradable a Dios Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu divinidad, a tu divina majestad, en la conmemoración de los santos Cirilo y Metodio, y haz que lleguen a ser signo de la humanidad nueva, reconciliada contigo por el amor de caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, pues en los santos Cirilo y Metodio, que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo,
Celebramos tu providencia admirable, por la cual vuelves a llamar a la santidad original, al género humano, y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la perfección por su caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que han muerto en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Le presentamos al Señor nuestras intenciones personales y familiares. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles,
Santo Cirilo y Metodio, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a Jesucristo, quien nos enseñó que Dios es nuestro Padre común, oramos como Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre de bondad, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. De Dios que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesucristo, el pan de vida. Cordero de Dios, quien quita los pecados del mundo, felices los invitados a compartir este alimento. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, solo una palabra tuya bastará para el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Nadie viene
haré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final, yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Sí, mi Señor, yo creo que has venido al mundo a redimirnos, que tú eres el Hijo de Dios y que estás aquí alentando nuestras vidas. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Los discípulos salieron a predicar el Evangelio. El Señor colaboraba con ellos y confirmaba su predicación con los signos que los acompañaban. Oremos. Dios, Padre de todos los pueblos, que de un único pan y de un mismo espíritu nos haces partícipes y herederos del banquete eterno, en esta fiesta de los santos Cirilo y Metodio, concédenos benigno que la multitud de tus hijos, perseverando en la misma fe, construya unánime el reino de la justicia y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El sábado 25 de febrero el canal Televid se desplaza hacia el Eje Cafetero para vivir allí una jornada especial de evangelización, de adoración, de oración y de encontrar muchas bendiciones para que nos vaya bien en este año. Es caminar de la mano del Señor. Por tal motivo, entonces nos desplazamos con el padre Freddy Córdoba y el padre Juan Diego Ruiz a Pereira el sábado 25 de febrero con el complemento de un sacerdote muy querido en el Eje Cafetero que estuvo en Medellín, que fue muy bien recibido por su gran oratoria espiritual, el padre Jaime Pérez. Estos tres sacerdotes estarán en esta experiencia, insisto, de adoración, de oración, de una prédica bellísima para llenarnos de fortaleza y de esperanza y caminar seguros por este año 2017. Va a ser entonces en el Seminario Mayor de Pereira, sector La Badea en Dos Quebradas, muy invitados. Y también invitamos usualmente para constituirnos como comunidad, para estrechar lazos de amistad, pues venimos haciendo unos viajes por todo el país. Estamos invitando al viaje a La Guajira, a La Guajira. Este viaje comienza del 16 hasta el 25 de febrero. Unos paisajes maravillosos. Estamos invitando también para que participemos y así nos constituimos como buenos amigos y conocemos
uno de los lugares más hermosos de Colombia también. Muy invitados. Informes 322-9050, opción 3. Quiero contarles que la semana pasada tuve la bella oportunidad de participar en el Encuentro Nacional de Rectores con los obispos de Colombia. Fue un momento muy bello porque Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, que es el director de seminarios a nivel mundial, estuvo allí dando las conferencias durante toda la semana sobre la nueva orientación de la Iglesia para la formación sacerdotal. Fue algo muy lindo, muy bello, y nos va a ayudar a todos a unificarnos en criterios que vienen desde el Papa Francisco y el Dicasterio, la Congregación del Clero, de la Evangelización de los Pueblos y de Educación Católica para la formación del clero. Qué bueno que oremos por esta causa. Ya hemos iniciado pues el ritmo, ya vamos en ritmo de este año. En los seminarios oren mucho por las vocaciones, que el Señor nos dé vocaciones a la vida consagrada, al sacerdocio, a la misión muy especialmente. Un saludo pues de todos los misioneros de Yarumal y oren por nosotros. Este año estamos cumpliendo 90 años de vida como congregación misionera. Y recordamos tantos misioneros, entre ellos muy conocido en este canal, el querido padre Gustavo Vélez Calixto, que se nos fue ya hace más de 7 años, pero sabemos que él ora por nosotros desde la casa del Padre. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de Cristo resucitado, se pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Jesus.
Bendito, alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estamos unidos en este momento muy especialmente a tantos hermanos y hermanas que a través de este canal de Televid participan con nosotros de la Eucaristía, de la adoración al Santísimo. Oramos muy especialmente por los enfermos, por los ancianos, por tantos que piden al Señor en sus necesidades, que el Señor los escuche en su amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Oramos por las intenciones del Papa Francisco, pidiendo por la paz del mundo, pidiendo que abramos nuestro corazón, la sensibilidad social frente a tantos estados de pobreza, de miseria que hay en el mundo. Pidiéndole al Señor también que envíe muchos operarios a su mies, consagrados en todas las congregaciones y sacerdotes para las diversas diócesis y muy especialmente misioneros que vayan a anunciar a Jesucristo a otros pueblos del mundo, a donde no ha llegado su palabra. Muy especialmente oramos por los misioneros de Yarumal en estos 90 años de su vida institucional, para que lleguen muchos jóvenes, para que se consagren a la misión y ser enviados en nombre de la Iglesia colombiana a muchos pueblos de Asia, de África, de América Latina y del mundo entero. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tantum ergo sacramentum venerem cerui et antiquum documentum novo celat ritui preste supplementum sensum defectu genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quo sidet benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Les diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor.
por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios, bendito su santo nombre, bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito el nombre de Jesús, bendito su sacratísimo corazón, bendita su preciosísima sangre. Bendito Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito el Espíritu Santo Consolador. Bendita la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita su gloriosa Asunción. Bendito el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Envía, Señor, operarios a tu mies. Envía, Señor, santos operarios a tu mies. Amén. Santo nombre. Amén.